Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, no, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y mundial. Hoy me vas a escuchar todo careo. ¡Corazón Ecuador! Saludos cordiales, amigos, seguidores, televidentes, abonados, suscriptores y demás. Bienvenidos sean todos. Aquí estamos arrancando una nueva semana de labores. ¡Qué linda semana! Semana de eliminatorias. Este martes se jugarán los 5 partidos que corresponden a la eliminatoria al Mundial 2026 en Sudamérica. ¡Qué partidos! ¡Qué partido! Tenemos el duelazo acá en Quito entre Ecuador y Colombia. Tendremos también el partido Uruguay-Brasil, ni hablar de Perú-Argentina. Pues. Bueno, hay mucho, mucho para conversar y analizar esta noche aquí en Esto es Fútbol. Póngase cómodo, que aquí en nuestro canal Marca 90 arrancamos, siempre apoyados en la gran conectividad que nos brinda Claro. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Quién se apunta para una maratón de series en mi casa hoy? ¡Vamos! Nada mejor que la serie que estoy viendo, porque ahora con mi nuevo plan de internet de Claro, tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video, con internet de 250 megabytes de velocidad, todo desde $17 masiva. Contrátalo tú también llamando al 505.000 de Claro. ¡Contrátalo ya! Contrata ya el mejor internet de fibra óptica que solo te brinda Claro. Bueno, para esta noche está convocado Ufredo, Diego, el Rifle. Un está pendejito. Andrés Huchmer, Vito Muñoz. En Quito está el señor Esteban Ávila, pero tenemos un invitado especial. ¡El odiador de la selección! Un gran amigo y colega colombiano, Samuel Vargas, quien nos acompaña la noche. Usted es el Caín de América. Samuel está por acá media con nosotros. Agüita. Y quiero darle el uso de la palabra y la bienvenida para el visitante que está acá con nosotros. Samuel, no cambia, no cambia, no cambia el periodismo ecuatoriano. Sigue perro. Usted es el Caín de América. De los destacados periodistas colombianos. ¿Y qué culpa tiene ese abuelito de venir al programa? Pasa es que ustedes son de la escuela. Cállate, chucha, cállate. De la vieja escuela. ¿Qué vieja escuela? Que iba al aeropuerto a recibir a Hernán Peláez, yeah. Le ponía la orquesta del pueblo, lo llevaba a comer, a chupar, a cabaretear, a la parrilla del Ñato. No cambian, hijo de puta. Lo llevé a comer normal. Lo llevé a comer pinchagua, ese abuelito. Cierto. Oye, ¿a ti qué chucha te importa? Como tiene que ser. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias y por su generosa consideración también, maestro. Honrado de venir. Usted es el Caín de América. Como hicieron Pacho Maturana, como hizo Luis Fernando Suárez, como hizo Hernán Darío el Bolillo Gómez, a enseñar. A enseñar, dice. Así que muchas gracias. Pero déjame a mí. Pero bueno, te quiero presentar el señor de los mundiales frente al señor de los no mundiales. Están aquí. Nunca has ido a un mundial. Hombre. No, pero... Voy por el récord de Macaya en cualquier momento. Estás hablando huevada. Ya te voy a mostrar con quién transmitía Macaya. Ya te muestro ahorita. 10 mundiales. Ya te muestro. Pero, me vale vergués. Quiero el saludo formal. Darte la bienvenida formal. Bienvenido. Igual permítame también. No ese clavote no se lo quitan nunca. Gracias, señor director. Ahora sí estamos bien. Linda, ¿vale? Pero, ¿qué me han traído? ¿A un hincha o a un colega periodista? No, 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 pero ¿por qué él puede tener y yo no? Un pendejito. Este es parte del show. Para, pensé que se le iba, pues, se iba a, cuando abrió eso pensé que se iba a transformar en el cole yo. Ahí está. A ver, que me invada la emoción. A ver. Pero alfombra humana. Recientemente. Claro, eso lo claro. Él transmitió... Don Enrique, gran compañero. No, un señor. Un sí. Señor. No como usted. ¿Sabe qué me dígale, gustó? Dígale, dígale. No, no, no. Yo lo respeto. Yo lo respeto porque si ha llegado donde ha llegado. Acá, estar en este en esta fosa de leones. Hipócrita. Es porque no pudo venir. Cállate, Javier hipócrita. Hernández no podía venir, entonces lo llamamos no, así. No, Javier Hernández es preso pluma al lado de él. No, no, Hernández, no, a ver, no nos Javier alcanzó Hernández para Tito Puchetti. ¿Eh? No nos alcanzó, no nos alcanzó. Javier Hernández es más director de deportes, que delega, que hace la lista así de los es. Que... No, ya está en otro plazo. Es. Yo también quisiera estar en la sierra, pero me tocó en la costa, así que unas por otras. ¿No? Bueno, bienvenidos, abuela. Un gusto, muchas como gracias. En casa, como en casa, ya sí, señor. Como en casa. Voy a Quito, don Esteban Ávila le pica la lengua por saludar, por entrar
pateando la puerta. Para hablar huevadas regionalistas, porque para eso no me. ¡El odiador de la patria! Aquí. Todo para. Colega y amigo de la capital también. Esteban, bienvenido. Son enfermos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? De Colombia también vino peinadito Ospina, ¿no? También han me venido. Me vale vergüenza. Bultos han venido, claro, también. Claro. Que han venido buenos, pero han venido también bultos. No todos son bolillos y maturanas. Claro, o sea, de bolillo y maturana que vienen hace como 30 años, viven, pero han venido peinadito, han venido algunos que son así. Así de un nivel, más o menos, ¿no? Por Hernán Torres, para quedarse fuera de dos. A ver. Sí, también. A ver. Así nomás. Este país les debe a los técnicos colombianos. Que nos llevaron a los mundiales. No. Perdóneme. Este país a los jugadores. Perdóneme. No, a los jugadores. Si tienen mérito los técnicos ahí, Esteban. Perdóneme. No. Un Reinaldo Rueda. Si hicieron nada los técnicos ahí, Esteban. Un caballero. No. Reinaldo Rueda. Bolillo Gómez, Maturana. A los mundiales llevan los jugadores. Suárez. Déjese hablar huevada. Los jugadores. A mí me respeta a los que vinieron acá a llevarnos a los mundiales. El aporte de los técnicos es importante, sin duda alguna, pero los jugadores siempre estarán por encima de cualquier cosa. Las grandes generaciones, los buenos elementos, ellos nos llevarán a los mundiales. Ahora este mundial que clasificar es un trámite, que se clasificará más o menos en, ¿qué? 4 o 5 fechas más. Los que nos van a llevar son los jugadores. O usted va a salir, Vito, a defenderlo a Sánchez Vaz, a decir que Sánchez Vaz nos llevará al mundial. ¿Va a decir eso? Yo no creo que usted vaya a decir eso, honestamente. ¿Eh? Son los jugadores. Es el medio el que... Cállate. Los jugadores no se dirigen solos. No. Los jugadores no se dirigen solos. Vea. El fútbol es de los futbolistas. Escúcheme lo que le voy a decir. Los técnicos nos han clasificado a los mundiales. A pesar de la huevada de dirigentes que hemos tenido en algunos casos. Ya. ¿Quiere oírlo? Los futbolistas. Sí, los futbolistas, pero bueno, en el 2018, cuando Colombia nos ganó por última vez acá en Quito, que Colombia le ganó una selección descompuesta, ¿sí o no, Esteban Dler? Una selección que ya estaba en camino al cementerio de San Diego, trepando por la calle. Cállate, Caribe. Esa Colombia fue la última que nos ganó acá en Quito, y ahí no fueron, pues el técnico no fue, pues el que... O mejor dicho, el técnico sí fue el responsable de no haber sabido dirigir bien esa generación, que era una buena generación, porque fue el ecuatoriano ateo, muy buenas generaciones. Pero mira, que hay una realidad, Esteban. Sí, Guzmán. No, te digo, hay una realidad que tú marcabas. Yo siempre digo lo mismo, que para mí los grandes responsables son los jugadores. Sin embargo, al Mundial de 2006 llegamos con técnico colombiano, al Mundial de 2014 llegamos con técnico colombiano. Es más, Edison Méndez estuvo en toda esa generación. Y el del 2002 también. Y en el del 2010, sí, pero lo que quiero decir es, y en el 2010... que no tuvimos a ese entrenador y que lastimosamente le dimos la oportunidad al profe Sixto Bisuete, nos quedamos fuera prácticamente con la misma generación del 2006 y la misma del 2014. A lo que voy es que para mí es, como lo quieras llamar, ese centavito para el dólar, esa gotita para llenar el vaso o la importancia que le quieras dar, la tienen los técnicos. Creo que ahí es imposible no reconocerlo. Se ha roto la informalidad. Para eso, desde ir noche a noche, como cada noche, presentando a cada uno. Hoy habló Andrés, habló Vito. Todavía falta papá. Me escuchar a ya a Borbor. Falta Diego y falta el rifle. Pero antes de saludar con ellos y con Eufredo también, quiero recomendarles Jaboline, porque ha llegado Jaboline. La fórmula del éxito, Jaboline la tiene. Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor siempre con Jaboline. Jaboline con API SP, protegiendo motores por generaciones. Jaboline con API SP. Don Diego Arcos, bienvenido. Buenas noches. El saludo para todos. Muchísimas gracias. Bienvenido, Samuel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Diego. Yo creo que es un sacrilegio un poco, Esteban. Que si bien voy a estar siempre con una poderosa carga a reconocer el valor de lo que hacen los jugadores en cualquier club, los técnicos a veces tienen, sea cual sea, tienen algo de importancia. Incluso a veces hay técnicos que tienen una carga más importante que los jugadores que tuvieron, y ahí hay que analizar a cada equipo, cada selección. Pero yo no creo que tú puedas decir que el técnico no tiene nada que ver, pues. No, nadie ha dicho que tiene nada que ver. Cállate, chucha, cállate. Nadie ha dicho que tiene nada que ver. Así dijiste. He dicho que siempre los jugadores van a ser tener una influencia superior. Indudable. Eso es incuestionable. Pero no puedes quitarle el crédito al médico al técnico. Sino una generación de jugadores. Y dentro de la historia del fútbol ecuatoriano, cuando se habla de los mundiales, que es algo que lo sacan siempre como rótulo de orgullo y un estandarte valiosísimo, el título de liga en la Copa Libertadores, que a mi juicio es el momento más importante en la historia del fútbol ecuatoriano, ¿eh?
El título de liga es lo más importante a mi criterio. No, yo no creo. El fútbol ecuatoriano, a mi criterio. ¿Qué ha sido más importante en el fútbol ecuatoriano? A tu criterio me lo puedes decir. Pero la clasificación al Mundial 2002. La clasificación al Mundial para ti es más importante que ganar la Copa Libertadores. Sí. Lo respeto, pero... Pues la primera. No. La primera. Pero bueno, para mí lo más importante que pasó al fútbol ecuatoriano fue ganar la Libertadores. Y respeto que digas lo de la clasificación primera al Mundial. Pero dentro de la historia del fútbol ecuatoriano, cuando se hablan de estos grandes momentos, hay un capítulo grande de los técnicos colombianos que les tocó estar ahí y que lograron hacerlo. Es muy, pero muy importante. Voy a decir algo. Este señor, que cuando fue al Mundial, al partido con Bolivia, cuando le metimos 5-1, que me pedía autógrafo. Que me pedía autógrafo. Que me pedía foto. El bolillo pasaba por al lado. Me dice, después la foto, déjeme ir a hablar con Bolillo. ¿Qué le pasa ahora, a este man? Ahora quiere hacerse el bacán. ¿A quién quiere sorprender? Pero no, yo no, lo que escuché es que no le daba, él dice que sí, pero que los jugadores son más importantes. ¿Ya? Oye, está bien. Yo me quedo con el Esteban, la mano de Sánchez Bajo. De esa época, con el Esteban de esa época me quedo. De los tres colombianos, ¿quién fue el más valioso o el más importante? Los tres fueron importantes. El más importante. El primero nos clasificó el primer mundial. El segundo nos llevó a la siguiente ronda del mundial. Y el tercero que la tuvo más dura. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el bolillo puso lo más difícil que era. Era romper el. Más que la cosa. Pero yo reconozco desde la tocar la psiquis. No, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo digo lo siguiente, Andrés. Esa es la teoría. Dusan descubrió lo más importante Dusan en un ser humano. Dusan descubrió el biotipo. Así es. Después llegó Maturana y empezó a enseñarle a jugar. Lo perfeccionó. Que se le metió en la cabeza, que fue el bolillo. Y Bolillo. La secuencia es Maturana, Bolillo, Suárez y Rueda. No, Dusan. No, digo la secuencia de los colombianos. De los colombianos, claro. De los colombianos. Bueno, vamos a seguir en esta ronda de saludos y ya con comentarios incluidos. Voy a saludar de inmediato al maestro. El maestro, hay que presentar al maestro. Un pendejito. Viene con la pepa jabonera. Esa sonrisa me siento a sarcasmo. El señor Vargas acá en corto me dijo, dice, y lo que dice este señor son efectivas. Le digo, ahí hay alguna duda, pero bueno, vamos a ver cuál es la pepa jabolina de hoy. O sea que usted duda de mí. Samuel Vargas quiere que lo impresiones esta noche. Usted duda de mí. Para ver si te recomienda la televisión colombiana. Estoy apuntando a ver qué va a decir. Ahí está, vea, dele, la pepa jabolina. Solo le digo algo, Samuel. ¡Tiembla! Este señor no nos representa. A mí, este cojudo no me representa. ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla mi PhD, mi maestro, mi mentor! ¡Tiembla Ecuador con Colombia! A la hora. ¡Tiembla Pepa TV! ¡Tiembla, pues, huevado! ¡Tiembla! ¡De perder mañana Colombia! ¡Gareca! ¡Sería la primera opción para dirigir Colombia! ¡De perder Colombia mañana! ¡El Tigre Gareca! ¡Primera opción! Para dirigir la selección de Colombia. Lo confirma mi colega, mi amigo y compañero ahora, Samuelito Vargas. Póngale la firma. ¿Usted confirma eso? Justo porque tiene análisis, tiene información, tiene debate y tiene humor. Tiene todo este programa. Felicitaciones. ¿Lo que él hace qué es? ¿Análisis, debate? No tanto. ¿Qué es? No tanto. ¿Hablar huevada? Un poquito de humor en él. ¡Papá! No. ¡Está actualizando la noticia! Ahora, quiero convencerlo a Samuelito ahora. Dos palabras cortas. Decir mi bye. Chucha, ¿y ahora qué va a hablar? A Bolillo, a Pacho, a Rueda, a Luis Fernando Suárez, que han colaborado, que nos llevaron a los mundiales. Eso, creo que, mi querido Ibai, usted está despreciando el trabajo de profesionales que nos llevaron. Usted no sé qué me ha entendido. Una alegría en el fútbol. ¿Para qué se mete a hablar huevadas? Los jugadores son los que nos dan las alegrías. Hasta Johnny Cruyff puso su granito de arena. Estás hablando huevadas. Así no lo creo. No. Jordi Craig no dirigió ni una práctica. ¿Cómo? Vamos. Y tú te es mi loco. Punto de vista, señor. Pero mi criterio mío. Señor Ávila, es mi punto de vista. No. Y si no vamos a en eso de general, si no vamos a atrás. No. El señor Dusan Draskovic. Mucha cállate, Caribe. A darle la confianza al futbolista ecuatoriano que no confiaban ni en eso ellos sí mismos.
Pacho Maturana lo perfeccionó. Si este señor sigue hablando, estoy a punto de... Déjate de hablar estupidez. Yo estuve al lado de las huevadas que habla delante de Samuel. Yo estuve al lado de Bolillo Gómez en los entrenamientos de la selección. Yo entrevistaba porque en esa época era todavía mi faceta de reportero. ¿Y ahora? Ahora yo le hacía las alineaciones. Ahora es analista. Ahora soy el maestro. Bueno, gracias, maestro, por su intervención. Déjate de hablar estupidez. Yo quiero repetir lo que dijo el señor Vito Muñoz. A mí no me representa, Alfredo Gómez. Así es, a mí tampoco. A mí tampoco. ¡Ya me lo comí al chino! Tú no nos representas. Escuchame, lo que hizo Draskovi, Maturana, Bolillo, entonces yo les miento. Luis Fernando Suárez, el mejor técnico de Colombia, Reinaldo Rueda. O sea... Y Jordi Cray, es poco lo que han hecho por Ecuador. Una pendeja. Que no quiero reconocer es otra cosa. Bueno, por gracias, favor. Jordi Cray. Gracias, analista. Cállate, Caribe. Gracias. Gracias a Jordi Cray llegó el faro. Gracias, analista. Una pendeja. Rifle Dredd, que ha mantenido un silencio sepulcral. Productor, para la próxima, tráemelo a Guacho. Cuando viene Guacho, habla el rifle. Cuando no viene Guacho, no sea farsante. Es una tumba. Es una tumba. Rifle, buenas noches. Está escondido bajo sábana. Muy buenas noches. Sí, hoy sí, ¿no? Abrazo. Y este rifle. Abrazo a todos, en especial a Samuel. Yo creo que con el respeto que se merece, me parece que otros países son los que pueden llegar a venir a decir acá, como en casa, como Argentina, Uruguay. Yo creo que sacando los tres entrenadores no existen como jugadores, no han traído nunca un buen jugador acá en Colombia, no ha triunfado nunca un buen jugador. ¿Cómo? ¿Y el la realidad Escobar? Es que si empiezo a acostar con los dedos de la mano... Entre Argentina y el Uruguay, patrón los Bermúdez, que han triunfado acá, creo Bermúdez que Colombia debe tener no uno, dos, tres, yo creo cuatro. Que te sobran Omar los dedos Guerra, de las manos, te sobran. A ver, Escobar, Omar Guerra, la realidad Vilarete. Es que, no, no, Omar Guerra, Omar Guerra fue, Omar Guerra fue compañero mío en Deportivo Cuenca. Equipo de primera, equipo grande. Andrés es el colombiano que más goles ha hecho aquí. Escobar, uno solo, Escobar. Pero para venir a tirar parada acá. Gaco Pérez, Vilarete. Está bien, pero yo lo que digo. Hamilton Ricard, que jugó poco. El día que Ecuador se dio cuenta. Foca. Sí, Rivera. Rivera sí. Un crack. El día que, por eso, no. El día que Ecuador se dio cuenta que tienen que empezar a traer jugadores de uruguayo, argentino, empezó a progresar. Mientras tanto, los colombianos no existían. No, los jugadores técnicos no eran colombianos. Por eso digo, sacando los entrenadores, creo que en realidad en la época de cuando la pelota era cuadrada, los entrenadores venían y andaban bien. Escobar ahora no tiene ni entrenador. Para mí sí. Escobar es el mejor. El único, el único. Apelando a la Gran Colombia, ¿sabe qué nos falta a nosotros? El aparato mediático de ellos, el convencimiento de ellos. ¿Le falta el aparato de los argentinos? Absolutamente, jugadores. Mira, compartimos la misma bandera, pues. Jugadores intrascendentes son figuras en nuestro país. O sea que venden humo. Totalmente, totalmente. Es la actitud lo que los impone. Es la realidad, pero el vende humo, ¿dónde va? Es el mejor. Eso es lo que le cuesta. Es el ejemplo del cazador de utopías imposibles. Es el mejor. Y eso es lo que nos pasa, darle lugar al extranjero, al río Platense, en lugar de lo nuestro, los andinos. O sea, tú no eres parte del palco VIP que tiene Gustavo Alfaro en Colombia, ¿no? Hombre, por favor. No me conoce, Andrés, soy un tipo respetable. Fíjate lo mal que están el que tienen que ahorrar. Utopías fíjate lo mal que están como país. Escucha, Chino. Viene Alfaro, sí. Fíjate, Chino. Fíjate lo mal que están como país. En el fútbol, que tienen que buscar un ayudante de campo porque no tiene entrenadores. Impresentable. Y argentino, un ayudante de campo encima. Porque era ayudante de campo de Pekerman. Fíjate lo mal que están. ¿En serio? Pero es por la que le compramos a los argentinos, a los uruguayos, al Río de la Plata, le compramos todo el humo, todo el verso, toda la postura. Y ya que nos demos cuenta, vamos a progresar como la Gran Colombia. ¿No te parece que eso en Colombia, sobre todo, se da porque ni siquiera entre ustedes se ponen de acuerdo? Somos un país de países, totalmente. Es lo que pasa aquí también y metiéndome un poco en lo que es el fenómeno local entre las regiones. No, pero yo te diría... ¿Allá cuál es? ¿Bogotá, Medellín? Está Antioquia, el Valle, el centro del país, la costa caribe. Pero te digo una cosa, en el aspecto, a nivel de selección distintas. Confrontan también. Pero en el aspecto, acá confrontamos mucho más quizás en la conformación de los planteles, pero te diría que yo siento que en Colombia hay una división muy marcada en relación a quién debe manejar el proyecto fútbol de la selección. O sea, ustedes, es más, creo que en un momento se cansaron de la rosca paisa, le decían, sí. Después se cansaron de Pekerman, después querían volver a Colombia, pero no querían a este, sino al otro. O sea, yo creo que hay una... O sea, yo no sé si le compran el proyecto a un técnico argentino por el aparato, el no aparataje mediático, si no es porque creo que... No le da mentalmente, tiene que ir a buscar algo para mí que ustedes no tiene de verdad la no saben qué quieren.
¿Para ¿sabes qué es lo que grave, sabes qué quiere? Que hay una fascinación por lo extranjero. Que hay una fascinación por, sobre todo, el acento pese de ellos. Pese a lo que pasó con Queiroz. Por las maneras de ellos, ¿correcto? Pese a lo que pasó con Queiroz. Después de buscar a Rueda, le queda como un pelo. El salto de calidad. Pero después de lo que Queiroz, ¿se sigue manteniendo un poco esa tendencia o ya no? No, yo creo que lamentablemente el choque fue tan fuerte después de la cama que le hicieron los futbolistas a Carlos Queiroz. ¿Eso está confirmado? Sí, definitivamente. ¿Por qué lo señalas, Adrián? Porque ya hace parte del gremio. El gremio más complicado que hay en ese momento. ¡Carlos Víctor! No, no, también el, es verdad. Ya voy contigo, Esteban. Los periodistas también son bastante complicados. Son amigos. Mejor no hablemos. Permítame, qué generoso que el quiere también meter cuchara en este tema. Pero antes, sí. Esteban Ávila, dame un segundito. Te voy a llevar a la ganga. Vamos, te voy a llevar a la ganga. Hasta el 31 de octubre puedes diferir tus consumos con crédito directo a 6 pagos y llévate el electrodoméstico que siempre has querido más rápido y en cuotas más bajas. Ponte pilas, visita la ganga y no te pierdas esta increíble oportunidad. La ganga, precios de Bahía, con garantía, comprobado en la ganga. Ahora sí, señora Viladele. Sí, yo tengo una pregunta para el señor Vargas, si me permite. Samuel, dígale en Colombia... confianza, dígale en confianza a Samuel. Sí, pero es que no lo conozco. Muy bien, muy bien. Él quiere señor Vargas, me gusta. Él quiere poner distancia. Eso es yo te recomiendo que le sigas diciendo señor Vargas. Hace bien en decirme señor bien. Vargas. Ok. Sí, adelante, sí, no, Noquito, por favor. Es lo correcto, ¿ya? Chucha, ya ahora quiero hablar. Noquito, no, Esteban Ávila, señor Ávila, por favor, gracias. Una pregunta. Señor Ávila, el odiador de Quito. Es que como no le pusieron el nombre abajo, no lo conocía, sí. Allá, no, quita, aquí me presento y pregunta lo que quieras saber, no hay ningún lío. Una pregunta, allá también hay un afán desmedido, loco, exagerado por un jugador que por ahí tiene un jugador extranjero, que por ahí tiene una buena intervención en el torneo local, que juega en Nacional, que juega en Millonarios, que juega en América de Cali. Hay también el afán desmedido de nacionalizar locamente a ese jugador, de regalarle la nacionalidad. Y de pedirlo a los cuatro vientos a la selección o aprecian al elemento local. Allá lo distinguimos claramente. En Colombia no sucede eso desde hace muchísimas décadas. Qué bueno, está bien. Muy pero igual Colombia, ¿no? Tiene. A ver, Esteban, ya te lo dije 250.000 veces. Acá se nacionaliza porque no salen arqueros. En Colombia es una escuela de arqueros de muchos años. Entonces, lógicamente no necesitan nacionalizar. El día que Ecuador saque 4 o 5 arqueros de buen nivel, no va a nacionalizar, no va a pedir jugadores a la selección. Bueno, ya está Ramírez, Navarro, no, ya está nada. Claro, décadas, imagínense. Claro. Desde esa época no se da. Y el mejor ejemplo es Franco Armani. Franco Armani creció en Colombia futbolísticamente, era arquero del Deportivo Merlo de Argentina. Lo pedían. Fue Atlético Nacional, fue figura de la Copa Libertadores y no fue nacionalizado. Claro. En algún no momento la prensa lo pedía. ¿Por qué no se naturalizó? Porque sabía que podía jugar en Argentina. No. Samuel, en algún momento la prensa colombiana empezó a pedir que lo nacionalizara. Pero en delantero sí andaban buscando naturalizar. Galván Rey acá lo buscaron para la selección. Pero no llegó nunca y es el goleador histórico del fútbol colombiano. Y últimamente Germán Cano también lo quería. También, y no se dio tampoco porque hay una materia prima distinta en cantidad y en calidad. No, pero creo que Germán Cano. Pero él era un pedazo en la época. Creo que Germán Cano no hubiese podido jugar en Colombia. Por meses. Así que tampoco. Clarito, la lección es que las selecciones en crisis son las que nacionalizan. Clarito, tu lección, lo que es tu teoría. Hechos. Eres idiota, que le tienen elementos, no nacionalizas. Si puedes tener a alguien que te ayuda, hazlo. ¿Cuál es el problema? No, es que no ayuda. Entiendo. No ayuda. ¿Quién no ayuda a Graciani, Ecuador? ¿A qué? ¿A cuántos mundiales fue Graciani? No había ido a Ecuador a los mundiales. ¿Dónde vive Ariel Graciani? Disculpe. ¿Dónde vive? En Santa Fe. Y en Buenos Aires. ¿Qué? En Santa Fe. Pero es que la ley no dice que tiene que irse a vivir aquí. ¿Ni dónde vivía Spencer? ¿Dónde vivía Spencer? No, pero pará. Yo le quiero decir una cosa a Esteban. Y yo creo que él tiene la capacidad. Si te puedo ayudar, dale. Hay algo que tenemos que cambiarle a Esteban. Con el respeto que se merece. Del equipo que sea. Escúchame, con el respeto que se merece Esteban. En muchos aspectos, en el tema de nacionalizado, yo estuve de acuerdo. Si a él le gusta no llevar, está perfecto. Está bien, tiene que llevar. Sí. Ahora, eso de vivir donde no tiene nada que ver. Camoranesi salió campeón con Italia del mundo y vive en Argentina. Pero Camoranesi tiene antepasados italianos, es italiano de sangre. Es italiano de sangre. Sí, ahí tiene razón, Esteban. Sí. Ávila. Pero, es italiano de sangre. Que mi apellido es Ginanesci y también tengo sangre italiana. Pero ¿qué no tiene nada que ver lo que te estoy diciendo. Y está bien. Alberto Spencer vivió toda su vida en Uruguay y nadie refunfuñaba diciendo no quiere Ecuador porque vive en Uruguay. El más grande futbolista de Ecuador de todos los tiempos. Don Pancho Segura sigue reclamando un poco. Vete a escuchar a Don Vito. Contra Burray, contra Barcelona. Le da vuelta. Eso también creo yo. Sinceramente, ya no soporto a este regionalista. Ya no lo soporto. Créamelo. Y no sé por qué. Porque él no, cuando llegó al programa...
está opinaba. Ahora cogí una vía y justo desde que se mande esos puros. Regionalista. A los León Londoño. ¿Qué pasa? Puede estar cargado el puro. Se cree Ancelotti con los puros. Él antes ya no fume, por favor. Era un periodista muy formal, muy serio. Ahora con el puro se ha vuelto impuro. Algo, ya no, algo, tanto como antes, ya algo no que quería tanto. Traer a colación sobre el partido del día de mañana. Iba a decir, hablemos de fútbol porque si no, mirando, vamos a decir la goleada que vamos que a pegar a Colombia. Poco, este equipo encanta, Colombia, viendo que se lesionó a Santiago Arias, la realidad es que va a debutar un chico. Por derecha creo que es el cuarto, quinto. Sí, pero ¿no? por derecha, lateral derecho. El mejor lateral derecho en este partido fue con Uruguay, atacó mucho. Pero esa zona, como Borré se tiraba por derecha, pero iba hacia adentro, y James iba hacia adentro, esa zona fue un desastre defensivamente, lo mató Uruguay. Y otra cosa que nosotros tenemos que aprovechar mañana es que Colombia son dos equipos. Un equipo ataca y el otro defiende. Cinco atacan, cinco defienden. La mitad de la cancha tiene un desequilibrio, no se mueve como equipo. Yo creo que el partido de mañana va a ser interesante. También es verdad que Ecuador no llega bien. También es verdad que Ecuador... No hay ninguna máquina, ¿no? No, por eso digo, para mí el partido de mañana va a ser muy parejo. Pocas situaciones tendrá mañana, por, sí. encima, por encima de 6 no le hacemos de nuevo. Yo creo que no. 3. Accidentes y camas se dan una vez en la vida nada 3, más. 3 está... A ver, yo les voy a ser sincero. No, el 6 no fue un accidente. Ah, Ecuador jugó muy bien. Ecuador no mereció haber hecho... Un accidente absolutamente irrepetible en la historia del fútbol sudamericano y sobre todo con la paternidad histórica de Colombia no, sobre ese Ecuador. Clavote, no, ese clavote no se lo... No fue un accidente. La mejor pendejada que puede haber... Es cuando se falta el respeto. Este cojudo un día dijo que de la Padula era media agüita. Yo al me acuerdo. Media agüita. Nos clavó dos goles. Te dije. Llegamos al mundial. Al rival hay que respetar. ¿Y dónde juega la Padula? Vino acá. Que la Padula juegue en el Milan. Ay, que yo dije. En el Manchester la City. Es goleador en la en el Barcelona de España. Responde a él. Por favor, mi pH es media agüita. Conmigo no te metas. Chulo agrandado. Que armaste en un... Mejor no me hagas hablar. No me hagas hablar. ¿Y qué va a hablar? Porque le puede costar tú el puesto a un consular. Cuidado. Como dijo Adrera, hablemos de fútbol un poco porque de verdad, y esto sí quería preguntárselo a Samuel, sobre todo porque yo... Es más, vimos el partido con Esteban acá. El Colombia-Uruguay. ¿En serio? ¿Qué sensación puede dejar en la prensa colombiana un partido en donde estuvieron no solamente muy cerca de liquidarlo, sino que creo que lo debieron ganar? Sí. Fueron superiores, el mejor partido el que le dio Colombia. El primer tiempo Uruguay lo tuvo. Sí, es que eso fue lo interesante, complicó, fueron dos partidos en uno. Sí, primer tiempo de Uruguay, segundo tiempo de correcto, Colombia. Correcto, pero en todo caso, el segundo tiempo, cuando ya estaba el desequilibrio a favor de Colombia, lo cierto es que Colombia un gol lo liquidaba, sí. Un gol más lo liquidaba. Faltó pegada. Le perdona la vida, cae el empate... Anímicamente, ¿cómo vienen? Sobre todo porque más allá bromas van y vienen. La última vez que vinieron acá fue se comieron 6 goles. Ahora vienen golpeados por haber jugado un buen partido porque no lo ganaste. Vienes con medio equipo. Pero golpeado hasta ahí, porque usted repase los números. Colombia está invicta con Néstor Lorenzo. Invicta en más de un año de proceso y enfrentando rivales de categoría como Corea del Sur, Japón, Alemania, Uruguay, rivales. La racha es más larga, más cerca está de cortarse, ¿sabía? Está muy poeta hoy usted, pero bueno, los números son los números, que al final es lo fundamental. Entonces, ánimo bajo y demás no hay porque es un seleccionado competente, con buen funcionamiento y que, insisto, está invicto bajo la mano de Lorenzo. Es un partido complejo más que por el rival, es por la cantidad de bajas. Es una cantidad de bajas tremenda, en cantidad y en calidad. Mina, Lucumí, Muñoz, Medina, Arias, Lerma, Cuadrado, Vargas... Ecuador está obligado a ganar mañana porque es Ecuador no A contra Colombia a B. Rodríguez. Es no, Colombia B. Está ahí. Está ahí Samuel, tú lo ves así, es Colombia B. Y si faltan 5 titulares, es Colombia B prácticamente. ¿Cómo tomaron lo de Tutocayo, lo del arquero? Pues la salida que tuvo, exagerada y que generó el penal. Complicado porque es un arquero que es el histórico suplente de David Ospina, que recién está tomando su lugar, ¿no? Exactamente, como arquero titular figura. Y que le costó. Fue figura para, en el partido. Para mí fue la figura del partido. ¿Cuánto le dieron? ¿Uno o dos partidos? Montero. Doble amarilla. Uno. El error. ¿Qué tal Montero, Samuel? Bueno, arquero del torneo local, de Millonarios, mucha talla, mucha jugó presencia contra física. Católica en la Libertadores. Y en el mismo estadio. Correcto. Prepare la combinada, maestro. Prepare la combinada. Ya la tengo. El país quiere ganar con sus recomendaciones porque todos van a jugar con Sportbet. Con Sportbet vives las eliminatorias 2026 a otro nivel.
Aprovecha nuestro bono tricolor con tu primera recarga del día. Obtienes gratis el 10% extra para que tengas más oportunidades de apoyar y ganar con la selección. Alienta la tricolor en la página 100% ecuatoriana de pronósticos deportivos. Se llama Sportbet y recibe el bono del 10%. Recuerda que en Sportbet la mejor jugada la haces tú. El maestro quiere hacerle ganar al país. Nuestro analista tiene ya la visión clara del partido de mañana para saber dónde hay que jugar en el Ecuador-Colombia. Maestro, la mente luminosa. Al final del programa la digo. Solamente quiero decir de que para que esté en expectativa, al final del programa le digo sobre la combinada y cómo tiene que pronosticar y ganar. Porque para ganar hay que pronosticar en Sportbet. Y ponle de a 20 para que te vayas ya, en tu carro. En tu carro, 0 kilómetros. Gracias a Sportbet. Yo creo que Ecuador-Colombia mañana es el partido que van a estar mirando todos. Todos van a estar mirando el partido. ¿Qué pasa Brasil? ¿Qué pasa con Uruguay? También el equipo de brasileño creo que va a ir a Montevideo a hacer lo suyo. Yo creo lo que tuyo es basura. Ecuador basura. Va a tener que hacer lo suyo. Creo que ya Félix Sánchez tiene todo claro. Cambiar una o dos, tres piezas. Los tres centrales nadie lo va a mover a Pacho. Nadie lo va a mover a Piero Hincapié y tampoco nadie lo va a mover al ahijado Félix Muy Torres. Bien, mi compadre. Los laterales están vistos. Va a jugar Joanne Chávez, va a jugar Ángelo Preciado, todo Independiente del Valle. En el mediocampo no hay movimiento con la presencia de Joao Ortiz, que se ha ganado. Hoy, Moisés Caicedo, que figura también en la selección ideal de la tercera jornada de eliminatoria, va a estar. Kendry Páez, que va a ser el hombre que va a andar por la banda derecha. Y queda una sola duda. O es Jordi Caicedo el que vaya a distraer para que Valencia sea el ariete, o viceversa, o estará la presencia del señor Johan Julio. Nada más. El resto está todo listo, mi querido sensei. Y creo que, como dijo el señor Ibai, pero está no, bien, acepto lo que dice Samuel. Pero, que es una... Disculpe, maestro, disculpe. ¿Para qué le falta el respeto? Solo le hago la pregunta. Ya. Ese equipo que usted ya dio, adelantó, juega sin arquero. No, pues va a estar Ramírez, pues. ¡Ayúdame! Lo van a ratificar a Ramírez, se la pepa. No nombró al arquero. No. Lo van a ratificar a Ramírez. ¿Y cuál va a ser la sorpresa tradicional para seguir con la tendencia que va a poner Félix Sánchez en la alineación? Que va, quizás vaya Yeboa. O sea, los cinco de atrás. Más Moisés Caicedo. Déjate de hablar estupidez. Kendry Páez y Yeboa para dejar a Edner Valencia. Es que tiene que haber unos minutos. Es que Yeboa no tiene 18 ni 19 pero, años. Otra alineación que se especula. Vas a hablar huevadas otra vez. Galín en el arco, grueso. Moisés. Jugaría Kendry Páez. Kevin Rodríguez o... usted, Johan Julio. Ya, esa es la otra, ya. Correcto. Y arriba Ener. O sea, ¿usted cree que Joao Ortiz se va a quedar titular? Para mí el titular hoy por hoy, por nivel, porque lee muy bien las situaciones en contra, siempre sale a barrer por detrás de los dos laterales volantes, no es Ortiz. El partido que hace cubrir a Lola de espalda a Kendry Páez y a Torres fue tremendo. Muy bueno. Para mí, Ortiz hoy empieza, aparte que juega bien con los pies, es un jugador que... En el puesto de grueso. Y que tiene una versatilidad que cuando tiene que salir lo hace muy, bueno. Está acostumbrado al funcionamiento de Independiente del Valle. Se mete para jugar, triangula. Para mí, creo que la mitad de la cancha sería una locura. Medio programa ya les hice. Esteban Aguilar. A mí me nace la duda del tema de Yeboa. Yeboa no estuvo ni siquiera contemplado para la banca. Pero no le hagas caso a Borbón, no siendo de esta. No. ¿Cómo? Tiene. Entonces yo le miento. Pero si estamos hablando de la sorpresa que da, entonces me atrevo ya a hablarlo. Por favor, hablo en serio, ¿ah? Si mantenemos la licencia del técnico Félix Sánchez va, de que en cada línea, en cada partido da una sorpresa en la alineación, me pregunta Carlos Víctor. Yo no le pregunté. Yo dije si no iba a haber tal vez ese detalle que siempre ha puesto el técnico Sánchez de poner algo en la alineación que lo deja uno boquiabierto. Para mí la sorpresa es verlo razonar a usted. Bueno, entonces no lo tomo como ofensa.
Pero, Samuelito, ¿está escuchando? Usted me está calificando hoy día. Sí, ¿por qué esta huevada de Samuelito? Trátalo si es un hombre adulto, Samuelito. Pero es que a mí me gusta incomoda, niño. Incomoda tu plato, maricueco. Incomoda. Yo lo conozco desde antes de Cata. Me vale vergués. Establecimos una amistad. Por favor. Entrañable. Ah, ahora, entrañable, compartíamos todas las noches. ¿Para qué se mete a hablar huevadas? Ese Samuelito, ¿a qué le suena a usted? A perro. A Doberman. Le voy a hacer Samuelitos. No te vayas tanto callillo. Samuel. Ahora, la parte del equipo creo que es fundamental tratar de tocarlo lo menos posible. Hablas de Ecuador. ¿Qué equipo menos posible, Rifle? Sí, pero ¿cuál? A ver, yo lo que digo es esto. Vos no podés volver a cambiar tres o cuatro jugadores. Porque yo lo vengo sosteniendo y lo voy a decir. La suerte te va a acompañar. Los primeros partidos le acompañó la suerte porque hizo cambios raros y le solucionó bien. Pero el tema es que el funcionamiento del equipo a esos cambios no le da una identidad todavía. A Ecuador le cuesta cuando va a tener la pelota. Y creo que viendo cómo sufrió Colombia, para mí John Arias lo va a tirar como extremo derecho para fortalecer esa banda derecha, y Colombia para mí va a jugar más un 4-4-2 y lo va a contragolpear con Díaz y con Arias, que son jugadores rápidos, desequilibrantes. James podría jugar ahí y a su vez dejarlo a Borré arriba. Pero me parece que Ecuador tiene que empezar a tener el protagonismo con la pelota. Pero a partir de la conducción de los centrales, las entrelíneas. ¿Cómo hace falta Pervis, no? Es que va a ser. ¿Sabes por qué? Porque Colombia tiene problemas en ese lado. Y al no estar Arias, que fue el mejor con Uruguay, que fue el que tiró el centro del gol, creo que hubiera sido muy bueno atacar por ese lado. Pero creo que vamos a ver cómo analiza y qué espera Félix Sánchez de cara al partido. Si vuelve Galíndez, algunos dicen que vuelve Galíndez, yo no sé el arco, la verdad. Oye, Rifle, pero no es muy cicatero y no es muy mezquino de tu parte aludir a la suerte exclusivamente. O sea, no está por encima el valor individual. Yo sé que Ecuador no tiene una imagen de juego, no tiene una identidad. Eso está claro. ¿Sabes cuándo te digo yo eso? Es suerte. Sí, pero ¿sabes cuándo te digo yo eso? El gol que le hace Félix Torres a Uruguay es con el hombro, Esteban. El gol que hace Kevin Rodríguez a Bolivia es porque le erra el central de Bolivia. Entonces, la cuota de suerte a veces también juega pero a favor. La cuota de suerte Colombia, puede ser que tu rival no estuvo a la altura obvio, tuya. Pero por eso digo, no, tú no cometiste los errores. No, está bien. No, pero pará. Porque Ecuador, a través de los años, cometió 10.000 errores. Pero por eso digo, en realidad, sí, cuando vos cometés un error, vamos a hacer un ejemplo. El gol que pega en el palo, el travesaño de Ramírez, ¿qué pasa si entraba la pelota? ¿De quién es la responsabilidad? Del arquero. Entonces, la pelota pegó, salió para el costado. A ver, eso es, el arquero necesita la cuota de suerte. Pero eso es totalmente contrafáctico, Rifle. Hablemos de los hechos. Ecuador sí tiene al menos individualidades para sacar adelante como sí, está sacándola. A ver, sí, está bien. Pero yo te podría decir que las individualidades de Ecuador también pueden ser que los demás no tengan la capacidad para sobreponerse. Entonces, a lo que vamos sí, es... Sí, y eso está bien. Yo lo que digo es que en el caso de ganar los partidos, después, a lo mejor la individualidad de, no sé, la agarra Kendry y va hacia adentro y la clava en el ángulo, eso no es suerte. Pero si tira un centro y la despeja el central boliviano y le erra y le cae al 9 tuyo y hace el gol, eso es un aprovechar la cuota de suerte que tuviste que se equivocó el rival. Y también tenemos la expectativa muy alta en general, y habló por Ecuador, habló por Colombia, es muy difícil usted plasmar una metodología o modelo de juego. No, eso no es difícil. Con dos, tres porque días. Porque Uruguay está al mismo difícil tiempo que vos, ¿eh? Pero Uruguay, ¿qué mostró el otro día? ¿Mostró transición? Uruguay vino acá. Sí, bueno, está bien. Mostró transición. Todavía no se ve mucho. Está bien, pero mostró transición. Escuchó a Bielsa Esteban que decía que de lo que vimos está bien, falta mucho para observar realmente la idea de él. El primer partido tiene buenos resultados. ¿Qué ves de nuevo de Uruguay? Potencia, velocidad, es unas transiciones rápidas. Esos son los nombres, como marcaba el compañero. Está bien, pero la idea, ¿cuándo lo viste vos con Tabárez a salir jugando a Uruguay? Nunca, nunca tenían la pelota los centrales con Tabárez. Sin embargo, hoy con Bielsa conducen los centrales, lo tira Araujo, mete un cambio al lado contrario. Son detalles, pero no se ve todavía un modelo de juego consolidado. Obvio, vamos tres fechas. Y es como con Sánchez Bas, es que el cambio fue rotundo del cazador de utopías imposibles, tacaño como pocos, a Sánchez Bas, que es ambicioso, que pone la cara y que va al frente, va a llevar tiempo. Van tres fechas jugadas. No tiene tiempo de trabajo y le va a costar mucho imprimir ese sello, como a Lorenzo le está costando, y eso que ya lleva un año de labores con Colombia, pero con tantas bajas, por eso el rival para mí mañana es más la altura, más las bajas.
ventajas, más el fantasma del 1-6 que la misma Ecuador. Me aparto de la tabla de posiciones, me centro solamente en las tres fechas jugadas y los niveles que ha mostrado cada equipo. Que esté completo, que no esté completo, con cambios, sin cambios. ¿Quién va mostrando mejor imagen hasta ahora en el camino que se ha recorrido? ¿Colombia o Ecuador? Colombia. Colombia. Este es una eliminatoria que todos conocemos, que no hay tiempo de trabajar en equipos, que no hay tiempo de poder complementar lo que uno puede porque tiene dos o tres días a los jugadores. Por eso es bravísima y difícil para poder jugar. Dentro de eso uno ve una Argentina muy aceptada. Brasil es Brasil, pero Colombia, Uruguay. Clasifican siete, dice. Sí, clasifican seis. También está Venezuela, sí. Está Venezuela, Paraguay, todo. Colombia, Uruguay del jueves pasado. Son los mejores partidos de la eliminatoria. El mejor partido de la eliminatoria. Ahora, ¿sí? Diego, me permites, a lo mejor voy a ser infidente, pero tienes algo que decirnos, ¿verdad? Sí, a ver, a esta hora exagera, ¿no? Efectivamente, y presten mucha atención a toda la gente que nos sigue, a todo el público ecuatoriano y que están en todas partes del mundo. ¿Eh? Yo aquí, en este programa, le he pasado siempre muy bien. Siempre le he pasado muy bien. Vea, tengo que hacer, tal vez un anuncio que va a causar impacto. Habla serio. ¿Ah? Se nos va, compañero. Seguida, ¿no? Enseguida. No, 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 yo aquí tengo tiempo para rato, tranquilo, tranquilo, pero hay una convocatoria de último minuto y va a llegar alguien aquí. Epa. Epa. No sé si lo puedo oficializar, porque tengo que esperar que la directiva acá... Con tal de que no sea ningún reciclado. La autorización... Suéltelo, suéltelo. ...para anunciarlo. Si me lo dan... ¡Hoy! Suéltelo ya. ¡Nombre, nombre! No decía saberlo. ¡Nombre, nombre! Es un nuevo refuerzo. Muy conocido. Rudy sabe, Rudy sabe. Muy popular. Ojo, que es reconocido a nivel nacional e internacional. Ay, ay, ay. Querido. Ay. Admirado. O sea, no es Samuel Vargas. Seguido. No. Ya, no. Se queda más con nosotros. No, pues dijo querido, dijo querido. Por si acaso. Dijo querido. En todas las casas, en todos los lugares, bares, en todos lados. Entonces, ojo, que esta persona que viene también ha estado en momentos icónicos del fútbol ecuatoriano e históricos. ¿De dónde será ese refuerzo? La mayor virtud que tiene es como le gusta a Esteban Ávila, 100% ecuatoriano. Ah, no es naturalizado. Así que, si saben quién es, pues me dicen que ya me dijeron que no puedo decirlo, ok, ok. Si saben quién es, en las redes sociales, comenten, participen, porque hay premios. ¿Cuándo se anuncia? Eso puedo decir. ¿Puedo decir cuándo se anuncia? Mañana. Ya, ahí nomás, ya, que me quede callado, ya. Ya la dejé ahí, ¿ya? ¿Antes del partido? No puedo decir más. ¿No? Ah, pues. Puede que sí. Pero en todo caso, que sea muy bienvenido ese refuerzo. ¿Dónde es Samuel? Samuel estaba hoy día reforzando un par de días. No se acostumbren al rating, que esto es por hoy. Gracias, Samuel, gracias, muchas gracias. Cuando dijiste querido, ya sabía que no era Vargas. Yo lo único que sé es que mañana, desde las 16:30, un trabajo previo espectacular prepara Marca 90. Anticipándose a lo que se viene después en el partido entre Ecuador y Colombia. Así es que desde las 4:30 sintoniza Marca 90, nuestro canal de YouTube, que se viene una previa de película. Producción, espero que usted sepa, ¿no? La previa, equipo ganador no se cambia. Yo estaré de Quito. No. Espero. No, tiene que estar el que dijo en la previa que Kevin, que no tenía que ser titular Kendry Páez, y que dos semanas después dice que es el mejor jugador juvenil del mundo. Eso es ese verdad, no Esteban. Tiene que faltar. Gran punto, Esteban Ávila. Gran punto, gran ese punto. No tiene que faltar. Si está en la nómina. Si está en la nómina, mi querido. ¡Miserable! Que responda, pues. Que responda. Por eso. Él va a estar en la nómina. Yo estaré en el estadio. ¡Es sordo! Se hace el cojudo. Yo saldré desde el estadio Rodrigo Paz Delgado mañana. Así que. Me vale vergüenza. Para darle el empujoncito a la selección. ¿Qué medio? Pepa, ¿qué medio te lleva? Me voy con Jorge Lozano, con César y Juanito Bustamante y Vicente. Me voy mañana aquí. Todo Vicente pagado que arroba, por Pepa TV. Y Vito quién? Te veo. Pepa TV no existe y tú tampoco. Vito te veo el día domingo, ayer, a nivel nacional. Rompió un récord que quedará para la historia. Por eso Vito te veo, les da por el culo. Hizo lo que nunca nadie había hecho. ¿A qué hora fue esa proyección? No, fue durante todo el día. Ah, bueno. Ya. Porque yo a la 1:30 ya sabía todos los resultados. Claro. Déjate también, de hablar estupideces. Yo también sabía los resultados. ¿Sabes cuál es el mayor resultado? Todas tus mentiras. Que suman como 800.000 mentiras. Ese ay, es el mejor ay, resultado. Ay, me duele el corazón. Lo tuyo es basura. ¡Basura! ¡Ay, ay, ay! Oye, hace un rato Samuel Vargas. Es un basurero decía, de mentiras. Decía el paso, la transición que ha tenido Ecuador. Decía del tacaño de Gustavo Alfaro
a este generoso... Bien terminó el vínculo, ¿no? Muy bien. Y ofensivo... No, lo dijiste tú, yo no... No, digo que bien terminó el vínculo entre Ecuador y Alfaro. No, siempre se van así, ¿se da cuenta? Más allá... Vienen, o sea, ¿quién te refieres a Ecuador? Y se llevan todo. Olvídate lo que... Ecuador, no sé si te refieres a la Federación Ecuatoriana, si te refieres a la afición ecuatoriana. Pero si así te son todos, así es Pekerman, no, así es Alfaro, no, se van estás, todos igual. Estás equivocado. ¡Sufrido! Yo al menos estoy en un lugar de gratitud. Me parece que Gustavo Alfaro fue un profesional que vino, hizo su trabajo y después que vaya él y pelee sus guerras con la Federación Ecuatoriana. Pero punto aparte de esto, ¿qué partido tú crees es el que van a venir a hacer ustedes? Porque es verdad que Sánchez va desde la teoría, o al menos en su presentación preliminar, cosa que todavía no vemos porque el proceso del profe recién arranca, del míster, debería ser un equipo con mucho más volumen de juego, con muchas más transiciones, con triangulaciones, cosas que todavía no aparecen. ¿Qué partido crees que va a venir a ser Colombia después de todos esos fantasmas? Porque a mí me sorprende que Samuel Vargas dice, Colombia le teme. Más que nada a la altura, más que nada al 6-1, el fantasma del 6-1, más que nada a no sé qué, más que, o sea, pero no le teme Ecuador. Bueno, no. ¿Ecuador es una máquina hoy o tiene un destacadísimo funcionamiento? Normalmente Ecuador, ni en sus mejores momentos con Bolillo, ni en los mejores momentos con Suárez post-mundial de 2006, ni en el 6-1 cuando... Sí, pero cuando el equipo que llegó a jugar contra Colombia, de Alfaro... De última tenía una intensidad, iba para adelante. No, mejor aceitadito. Este no es lo mismo, este es otro estilo. Pero eso fue un hallazgo de Alfaro que no ni él entendía. Nunca jugó así, sí, ni antes, chino, ni volvió a jugar así. Nosotros, está bien, el tema es que Ecuador empezó a jugar desde un momento igual y en el transcurso siempre jugó igual, Andrés. Acá quiere hacer algo... retrocede a jugar en largo, después intenta jugar y todavía no hay... Yo igual, no vamos a entrar a discutir cosas pasadas... Particularmente lo que encuentro es que Alfaro, evidentemente, era un tipo que tenía, lo estoy diciendo en sentido figurado, Andrés, dos o tres ideas. Andrés, y Sánchez Baja está como con ocho ideas en un proceso Ecuador que recién arranca. El Ecuador de Alfaro jugaba mejor que el Ecuador de Rueda. El Ecuador de Alfaro jugaba mejor que el Ecuador de Rueda. Creo que tenía mejores individualidades y jugaba mejor, sí. Para mí sí. Yo creo mejor que el de Suárez, para mí. Yo creo que el de Rueda jugaba mejor. El de Alfaro tenía juventud que no le importaba nada. Claro, yo tenía más individualidades. Total, si perdía no pasaba nada, pero el de Rueda sí perdía. Bueno, pero quiero que Samuel me conteste, ¿qué partido crees que va a venir a ser Colombia? Creo que vamos a ver la Colombia de Lorenzo más cautelosa por la cantidad de bajas, por el contexto de altura, por el tipo de rival, por el antecedente reciente. Del 1-6 vamos a ver una Colombia mucho más... replegada, una Colombia mucho más conservadora, una Colombia que va a apostar, como marcaba Esteban, imagino, a las transiciones. Esta selección Colombia es una selección básicamente europea y un contexto de altura como el de Quito le va a ser absolutamente ajeno para buscar competir. Por eso, bien replegada, bien ordenadita por tanta baja y por el contexto de altura, me parece que va a apostar a las transiciones. Ahora, Arias por un sector, Díaz por el otro, Borré de planta. Algo cortito que quería preguntarle, yo creo que si James no juega, sí es un problema. Porque está bien, está Arias, Luis Díaz, que son jugadores rápidos, que tienen Borré, que ¿un tienen... ¿Un problema para quién? Un problema para Colombia, porque no sé qué banco suplente puede llegar a tener un jugador que tenga la pelota, porque en algún momento para las transiciones rápidas necesita descansar en un jugador. Y creo que es el que polifuncional es, James se mueve por toda la cancha, me parece que puede llegar a perder Colombia. El suplente es Carrascal. Te quería consultar esto. Pero Carrascal es otro estilo, a eso es lo que voy. Pero ha sido el mediapunta de Lorenzo. Antes de la recuperación, de la resurrección de James Rodríguez en San Pablo, el titular era Jorge Carrascal, un chico de otra dinámica, de otro impacto en ese último cuarto. Es cierto que no es el típico conductor colombiano. Que no la puede tener. No es el típico 10 nuestro, pero es el más inteligente a la hora de mover la pelota. Ya, escuchando lo que argumentaste hace un momento, como lo describiste, el presente de Colombia... ¿El empate va a ser un buen resultado para Colombia? Sin duda. Pero claro, por supuesto. Porque Ecuador ha crecido mucho, está cambiando en lo que tiene que ver con su idea, con su funcionamiento. Colombia ha hecho buenos partidos en Ecuador siempre. Sí, es que vea, Ecuador nunca le ha ganado a Colombia dos veces consecutivamente. Nunca. El último. Nunca, ni en sus mejores épocas con colombianos a cargo, le ha ganado dos veces consecutivas. El último es el 6-1, dice. El último. Claro, pero... Viven el señor de Quito, ¿escucha o no escucha? Que le estoy diciendo que nunca le ha ganado dos veces consecutivas. Vamos a ver si camino ahora el 26 le va a ganar otra vez. 5-0. Viven del 5-0 con Argentina, pero ya no se acuerdan del 6-1 accidente, que fue hace 2 años. Como el 6-1, son dos accidentes totalmente. Ese es la bota, no se lo quitan nunca. Perfectamente comparable, correcto. Hay méritos ahí. Yo lo que noto es que nadie quiere tocar ese tema. No sé si es por cortesía con el señor Vargas o por qué. ¿Por cuál tema? Eso es huevada. El tema del 6-1. Yo no vivo del pasado. Anecdótico. Del futuro. Gente inteligente que sabe que pasa una vez en la vida. Pero si él lo dijo, que es una de las cosas que le pesan enfrentar.
Yo no vivo del fue hace 2-3 años. Hace 2-3 años nada más fue eso. Sí. No es de hace mucho, ¿eh? ¿Y? Y hay muchos jugadores de esa época que están hoy. Ah. Yo no sé por qué. Eso es huevada. Igual, como llegaba. Cada partido es una historia diferente. Al que llega hoy, tenemos más dudas nosotros en algunos aspectos. Sería. No sería porque es fútbol, no, nunca uno. Pero si hay una base de jugadores que sigue, está Moisés, si está Hincapié. ¿Qué base? Cada partido se cambia todo. ¿Qué base? Repiten 6 de ustedes y 3 de nosotros. ¿Qué antecedentes van a ver ahí? 3 del 11 de Colombia. Oye. Infórmese, señor, por favor. No, yo estoy hablando de Ecuador. Hay jugadores como Hincapié, hay jugadores como Caicedo, hay jugadores como Torres, hay ya jugadores dice, pues, como 6. Ener Valencia, que están, pero que siguen en este equipo. Es la base, Rifle. No, le estoy diciendo al señor Dreher que dice que el equipo cambia. Esta base es sordo, se hace el cojudo. Pero, Esteban, esa base no cambia. Esteban, antes los centrales le pegaban para arriba con Alfaro y ahora intenta salir jugando. Son distintos mecanismos. Obvio que cuando la misma base, con distintos movimientos, con distintas maneras de jugar, con distintas filosofías, distintas triangulaciones, lo que busca este entrenador no lo buscaba Alfaro. Por eso Alfaro agarró tan rápido su funcionamiento. Este es más difícil, le va a llevar más tiempo y es más arriesgado. Oye, ¿te va a llevar a Colombia este man que estás ahí tan codescendiente tú? No, para mí los colombianos no existen, lo vengo diciendo hace rato. Pues yo no me comparo con los colombianos, Esteban. Que no, gracias a Dios, yo me comparo con otro de otro lado del mar. ¿Qué le pasa a este man? Yo lo único Ustedes son los que se comparan con los colombianos. Lo único que sé es que el señor Samuel Vargas regresará a Colombia cargadito. Cargadito. Cargadito de prostaero. Se va a llevar un cargamento de prostaeros y de goles, porque si quieres meter goleadas históricas como la Tuca, toma prostaeros de Laboratorios LATMAC y que nadie te lo cuente. Anda y compruébalo. Como este sí funciona, queremos hacerle una oferta especial exclusiva para todos los que ven Esto es Fútbol de Marca 90. Si llamas ahora o mandas un mensaje al número de pantalla 098-593-6423 diciendo que escribes de parte de Esto es Fútbol, recibirás un 15% de descuento más un balón de fútbol. Aprovecha esta gran promoción que te trae Laboratorios LATMAC. Síguenos en nuestras redes sociales como @prostaeros. ¡Ey! ¡Saca tu cañón! Con prostaero. ¡Y dale! ¡Cómo le da el Sani! ¡Cómo le da el Sani! A las paisas en Colombia. ¡Dele prostaero! ¡Regálele prostaero! Con prostaero dice que Samuel le va a cambiar hasta el apellido. ¡Le va a cambiar! Ya no va a ser Vargas. Muy bien, Samuelito. ¿Ah? Me vale vergüenza. Me quedé con una pica, Andrés. Tú decías que, y creo que todos estamos de acuerdo aquí, que el futbolista colombiano que mejor rindió o que hizo historia aquí fue Alex Escobar. De los que yo vi, sí. Sobre todo porque creo que cuando ya haces un ranking así, lo que normalmente valdría la pena es incluir a los que han tenido un periodo importante de tiempo. Yo creo que va a ganar. ¿Quién fue el segundo? Yarete, por cantidad de goles, por producción. ¿Se acuerda de Soto? El Quinsoto, tremendo jugador. Vino a Barcelona. El Quinsoto, tremendo jugador. Yo, ¿sabes qué? Vilarete, mi idea es desde el 80. Yo no me soy muy. Vilarete, un crack. No me acuerdo. Los mejores cabeceadores que he visto. No me acuerdo. Me acuerdo porque leía la revista Estadio esa, pero no me acuerdo de Vilarete jugando. A mí me gustó mucho el paso del Pipa Dávila por Barcelona. También. Creo que fue un jugador importante. También. Elkin Murillo. Elkin Murillo, buen jugador. Pero no sé si van a coincidir que, de verdad, te va a sobrar un par de dedos de las manos para hablar de jugadores realmente. Hubo dos que vinieron 6 meses y que se fueron desafortunadamente. Hamilton Ricard, el Gato Pérez en Liga de Quito. Sí, también. Por supuesto, pero digo, esos ejemplos, si te pones a ver en Argentina, Uruguay, en Ecuador, encuentras 20 que vinieron 6 meses y le fue muy bien, o un año y nunca más. El Diablo Echeverri jugó 3 meses en Barcelona y fue un espectáculo. O sea, digo, es muy difícil encontrar. Eso era en tu tiempo. Encontrar jugadores que perduren durante mucho tiempo. Para mí, de verdad, Luis Guillermo Rivera, para mí fue un jugador. Ese año de MLS fue increíble. Precio, calidad. En Loja también. Una locura lo que jugó el Flaco Rivera durante ese tiempo, ¿no? Bueno, quiero decirles a ustedes que Rexona sí cumple. Rexona sí cumple. Y ya tenemos aquí la placa con los ganadores de la gran promoción que hicieron Marca 90 y Rexona. Te llevan a ver a la Tri en el partido contra Colombia. Felicidades a nuestros ganadores. Ellos participaron en nuestras redes sociales y mañana estarán disfrutando este gran partido. Los usuarios de Instagram, Zair2001,
Cristian-Stalin 12, Francisco-Andrade 86, Luis Henry 14314, no sabes ni leer. Irina Vivar 19, Miguel.jmpc, José Pérez 8706 y Carlos.99919. ¿Qué te pasa? Que no el partido entre Ecuador versus Colombia. Gracias a todos por participar. Rexona es auspiciante oficial de la Tri. Rexona no te abandona con Rexona. Bueno, antes de seguir, producción, permítame transmitir una sentida nota de pesar. ¿Qué pasó? Falleció una gloria del Barcelona de los 60, don Ricardo Reyes Casís. Quien en vida fuera don Ricardo Reyes Casís, una figura de mucho renombre allá por los 60. Lo cierto es que Ricardo Reyes Casís, sus restos mortales están siendo velados en Parque La Paz y mañana martes a las 12 del día será su sepelio. Parque de La Paz, Aurora, Sala 3. Jugador. Paz en la tumba de don Ricardo Reyes Casís. Era del equipo campeón con Barcelona, campeón de 1963, con el Iño en el arco, Quijano, Lecaro, Macías, Jair. El mediocampo, Calderón y Gluvis Ochipinti. Y adelante, no estaba todavía el Chanfle Muñoz. Alejo Calderón, Ricardo Reyes Casís, Elio Cruz y Tiriza. Barcelona campeón de 1963, técnico Gradín, presidente don Emilio Vaquerizo Valenzuela. Don Ricardo Reyes y su familia son distinguidos seguidores y televidentes de este programa. Don Ricardo lo veía y su familia siempre lo dispensa con su sintonía. Tremendo jugadorazo Ricardo Reyes Casillas. Pase en su tumba, de corazón todos los que hacemos. Está en la historia de Barcelona para su familia. Don Ricardo Reyes Casillas, él está en la historia del Barcelona. Pero, y la del Nacional también. Por eso, y Nacional, por eso mi PhD me quería tomar la lección, o me tomó la lección y aprobé donde más jugó don Ricardo Reyes Casillas. En el Club Deportivo. Cuando el Nacional, tenía una camiseta como la de Boca Juniors. Sí, fue su primer uniforme. Y le digo algo. Y cuando Nacional se llevaba a los mejores jugadores con el tema de la conscripción. De la conscripción. Así se lo llevaron, pues. ¿Y si sabes cómo era el uniforme de Deportivo Quito? Y llevó otros más. A Palillo se lo llevaron. La selección de Argentina. A Palillo. Se llamaba, se llamaba Argentina el equipo. Me acuerdo. Sí, la vi. Saludo para mi hermano del alma, mi alcalde. Le mando un abrazo, está en sintonía. Está en sintonía y dice, qué buen invitado que está Samuelito Vargas y salúdemelo al PhD. No te vayas tanto caldillo. A propósito de caldillo. Se escucha maricón eso de Samuelito, por Dios. Ya cambia. Muy maricón. Samuel Vargas, ya. Eso. Ya. Bienvenido Samuel Vargas, así que... Ya cae verga. Y le ha dado acá, ha estado con nosotros, así que... ¡Les tengo la pepa! A ver, ¿cuál es la pepa? Ya, basta de... ¿De una vez? Yo ya... Lo visto, no nos representa, ¿no? No. Oye, hoy por lo menos. Esteban Andrés hablaba sobre estas dos cosas. Va a decir la tiene... pepa, loco, respeta a tu compañero. ¿Qué va a decir? ¿La pepa? Va a tirar la pepa. No, quiero, dame un segundo, porque Esteban Andrés. Es un basurero de mentira. Andrésito tiene la palabra. Esto es serio. Esteban Andrés decía: Colombia es un equipo cuando ataca y es un equipo cuando defiende. Es verdad. Samuel dice: mañana veremos una selección colombiana mucho más compacta. Lo digo esto de verdad, con mucho respeto. Si Colombia juega, no sé, a 60 metros, 50 metros de nuestra área, de nuestro arco, ¿a qué le tenemos que temer? A los contragolpes y a las transiciones rápidas, y hay que ver cómo se queda esa línea de tres. A ver. Porque en realidad, si, para mí lo que se... No sé si tener la alineación, pero John Arias va por derecha, ¿no? Yo quiero ver quién va a jugar porque lateral. Porque Arias fue lateral, interior. Lo que pasa es que interior. Según el momento del partido. En señor Vargas, ¿puede darnos la alineación? Néstor Lorenzo lo que más sabe es defender. Ya, pero, yo creo que Arias y Luis Díaz van a jugar los dos por extremo. Aquí va la alineación, PhD. Por favor. Sí, seguramente va a ir a Montero en portería. Montero en el arco, Montero. Correcto, en el fondo Mosquera. Hay que ver si el zaguero o el lateral. Habría que ver si el zaguero que tiene que Mosquera los colocan de lateral o hay un lateral que está de oficio que es un chico. Juan Mosquera también. Son dos perfiles completamente diferentes, pero por el tema altura, por los punteros tan picantes de Ecuador, yo no descarto que vaya Gerson Mosquera, que es un chico del Cincinnati, que es propiedad del Wolverhampton de Inglaterra. Luego Cuesta y Sánchez, los centrales, los mismos del partido anterior. Y para mí va a cambiar a Fabra por Machado. Machado mucho más atlético, mejor biotipo, mucho más útil para el ida y vuelta. O sea, Machado titular. Sí. Entonces, ¿tú no crees que a lo mejor lo corra a Mosquera, o sea, que ponga al Mosquera a titular y no al suplente? Es que no hay más.
Es el cuarto lateral derecho, claro, y este sería un improvisado. Sí. Bosquera, se lesionó Cuesta, Sánchez el titular y el izquierdo. Y el izquierdo Machado. David Machado, David del Lounge Sánchez, de Inglaterra. ¿No? Sí. De Francia, perdón. Jugó la Champions el otro día contra el Arsenal de Inglaterra. En la mitad de la cancha los mismos. Barrios, el posicional, otro el corte. Que Barrios no iba. Y pero yo creo que sí, para jugar en Quito tiene que ir Barrios más uno. Hay que raspar fuerte en la mitad. Mateo Uribe. Luego Mateo Uribe, que es el pistón ida y vuelta. Carrascal terciando. Si James no está, tiene que ir Carrascal. Arias por la derecha, Díaz por la izquierda y Borré de punta. Otros no decían que Borré no, a lo mejor tampoco iba a jugar con falso 9. Con ahora, ¿qué pasa, con ¿qué pasa 9, si el sí. partido se abre y Ecuador se pone en ventaja como pasó? O sea, digo, yo sé que el análisis que hace Samuel y hoy Esteban, que es su aliado, diciendo... ¿Qué Esteban? Drer. No. ¿Cuál más? Yo no soy aliado a nadie, yo... Gracias a Dios, solo yo aliado a mí mismo. Yo digo lo que, cómo llega un equipo. No parece. Pero en todo caso, a ti te gusta que mañana decir, viste, yo lo dije. ¿Viste? No, ya te dijo. No, mira, yo lo bueno, único que quiero caso, es si, doy mi opinión. Si Ecuador abre el partido mañana, si Ecuador hace un gol antes de los 15 minutos, yo creo que para Colombia puede haber... Serios problemas. Sí, pero la clave es apostar al partido largo. El factor altura es demasiado condicionante para Colombia. Yo creo que Ecuador le puede hacer mucho daño, pero está parada. Son un desastre los colombianos marcados. Sí. Bueno, Uruguay le cabeció. Y Ecuador le va muy bien. ¿Qué pasó con los centrales históricos? En relación de... que tenían, que no los ven como de esa manera. Lo que pasa es que están los suplentes. Mina, que es el de la talla, está lesionado. Y Lucumí, que es el suplente, en ese perfil de jugador importante en la táctica fija ofensiva, también está lesionado. Por eso tú sí tienes toda la certeza, por decir, es el Colombia B. Sí, para mí sí. Cuando faltan 6 de los 11 de gala es Colombia B. Si el Colombia B quiere tener fuerza y potencia, yo tengo la solución. Se llama Motorex. Motorex te da fuerza y potencia. Mándele una. Mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Baterías Motorex es la dura. Para vos, en honor a ti que estás bajo la sábana de lo que sucedió anoche. Tú tienes en tu mano el Power, úsalo y arranca de una batería, motores, la energía de todo, todo por todo, tú lo alto. Motores, la dura. La alineación de Colombia, a ver, Montero en el arco. Montero en el arco. Por derecha el líder. Algún Mosquera, o Mosquera Gerson, que es el zaguero, devenido en lateral, o Mosquera Juan David, que es el chico del Portland. Yo creo que va a ir Gerson Mosquera para mí. El central. Yo creo que va a ir, apunta un poquito para mí va a buscar una línea... más fuerte desde lo físico. Entonces, ¿qué? ¿Vas a correr o vas a jugar a línea 3? No, cuatro, pero... Y Mosquera ha tenido partidos... Como Torres en los ha tenido partidos como stop, pero como marcador de punta. Cuesta y Sánchez. Cuesta del Genk, Sánchez del Galatasaray. Y en la izquierda, Machado del Lens. Luego, 2 en la mitad, Barrios y Uribe. Ahí no cambia, claro. No, delante Carrascal o James, si está óptimo. ¿Y por qué? ¿Qué tienen, pasa con James? Y está al límite físicamente. Buen Barranquilla, 81 minutos. Cuesta es algo para hacer... ¿Carlos Víctor? No. No voy contigo, Esteban, un segundo. No, pero gran nombre de nuestro. ¿Y los dos en punta? Arias en la derecha, Díaz en la izquierda como punteros y arriba Rafael Santos Borré. ¿Sabe qué técnico le estoy pelando el ojo? Yo la tenía así. Gamero. Yo la tenía así. Alberto Gamero, gran entrenador. Lo estoy mirando, así como lo miraba Hernán Torres. Pero aquí trajeron a Hernán Torres ustedes. Es bueno, porque dijiste Torres bueno y sabes que todavía... Yo no dije que Torres fuera bueno, yo dije que lo trajeron. Buen entrenador, dijiste. Como no ven fútbol acá. Carlos Víctor. Cuéntame, Esteban, dale. Sí, a mí me sorprende que nadie en esta mesa, me sigo sorprendiendo, la verdad. Puta, no, pero tú se habla no tú, cierro, pues. No cierro de sorprenderme. Claro, pues. Que nadie en esta mesa enfrente eso de que es la Colombia B. Oye, en Sudamérica, con las justas, Brasil y Argentina, no con las justas, sino sobradamente. Brasil y Argentina pueden tener equipos A y B. El resto no. El resto tiene un universo de seleccionables. Entonces, que ¿quieres no que juegue con tres titulares, cuatro titulares? ¿Y qué quiere que ponga, compañero de equipo, los lesionados? B. Es Colombia B, no por decisión técnica, no por rotación, no por estilo, es por lesión. ¿Sabes por qué no es Colombia B? No es Colombia B porque los jugadores que mañana van a estar en la cancha, querido Samuel Vargas, forman parte de la convocatoria A del profe Lorenzo. ¡Exacto! Si Lorenzo tuviese que jugar, me invento, dos partidos por dos motivos completamente distintos, no sé, un partido en la Copa Pepito Pérez mientras está concentrado para jugar contra Brasil eliminatorio, yo te digo, bueno, esa Copa la va a jugar con una convocatoria diferente. Estos jugadores que mañana van a saltar forman parte de la convocatoria de Colombia. Pero está bien. Pero usted se dejó motivar por el señor. En esta lo voy a tener que defender porque con ese mismo concepto
Pero pará, con ese mismo concepto, cállate, entonces chucha, nosotros no podemos decir, no, contra Bolivia nos faltó Pedro Estupiñán. Claro. Pero si nadie está diciendo que nos faltó. No, pero bueno, no puedes decir que te faltó. Uno. Lo que no puede, nadie dijo acá que Ecuador jugó con un equipo B en Bolivia. Es que no tenemos. Se da cuenta que le metieron presión y habló Guzmer, vea. El concepto no es tan complicado. Si faltan 6 de los 11 titulares del debut de la Copa América, del debut del Mundial, porque no me cabe duda que Colombia va a ir al Mundial, sería un fracaso terrible si no va otra vez. Cuidado. Si faltan 6 de los 11 titulares. Falta más del 60% del equipo. ¿Quién es? Falta el arquero titular Vargas. Uno. Faltan 3 laterales derechos, Pepa. Que los 3 juegan laterales, no hay defensa entonces, central. Juega el cuarto, imagínese lo buena que es la selección Colombia. Falta Mina, falta Lucumí, falta Lerma. Hombre, Lerma, falta Cuadrado. Salvo Brasil, salvo Brasil. Pero Barrios y Uribe son más que Lerma. No, Lerma es otra categoría. ¡Media agüita! Salvo Brasil y Argentina, nadie puede decir que tiene. Pero no entendió el concepto, así es imposible. Es por lesión, no por decisión técnica. Lerma es lento, como el Lerma que teníamos nosotros. John Lerma. Vas aquí todo, Samuel, ¿no? Sí, señor, mañana, tempranito. Correcto, bueno. Quiero decirles que no es el equipo A, no es el equipo B, no es el equipo C. Es la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C y todas las medicinas que quieras las encuentras en MediCity. Aprovecha tu tiempo al máximo con farmacias MediCity. Compra fácil, compra rápido, todo lo que necesitas en nuestros canales digitales. MediCity está más cerca de ti. Encuentra desde pañales para tu bebé, productos para tu cuidado personal, vitaminas y productos para tu salud. MediCity más cerca de ti. Pide desde nuestra web www.farmaciamedicity.com o escríbenos al WhatsApp 098-360-5347. No esperes más y aprovecha nuestros increíbles descuentos con MediCity. MediCity, va a decir. Públicamente quiero agradecerle a Vito y a Pocho, a mis dos compañeros, pero bueno, por el reconocimiento que y amigos. A mi tío Pepe. Yo no puedo decir. Te agradezco igual, Chino, todos tus deseos, porque la verdad que la familia ha disfrutado muchísimo el cariño y las muestras de afecto con mi tío Pepe, que cumplió 45 años de haber asumido la presidencia de Barcelona. Vito mandó un video muy, muy agradable. Después lo voy a compartir ahí en el chat que tenemos del programa. Y la verdad que fue un momento muy, muy lindo ver a expresidentes. Fue el alcalde Aquiles Álvarez. Tuvieron, bueno, Víctor Epanor, Pepe Páez, Flavio Perlaza. Estuvo los jugadores Baby Mandrullero, Galo Vázquez, claro, su generación. El actual presidente. Fredito Borbor, la Pepa, mi hermano, mi amigo. No fue, la Pepa no fue, no sé por qué no estuvo. Porque no había Pepa. Plata. No. Este solo estaba donde es plata. Estaba en el programa, Claro. Pero tú eres el reportero que estaba informando. Ni comida ni plata, entonces por eso no vale. Sí, había bocaditos. Pero digo, y gracias al Oro Verde, que la verdad que se portó extremadamente bien como siempre. Pero ahí este es el campeón, este es el campeón. De ahí arroz con pollo, ahí está. No tienes que agradecerme nada. Estaban los camarones reventados bien ricos. Don Vito, ¿puede bajarse un poquito el cierre? ¡Ey! ¡Pare, señor! Ya. Oiga, ¿me va a dejar dar la Pepa? A ver, dale, por favor, dale. ¿O puedo mandar saludos antes? Claro. Mande. De saludos, Samuelito. Porque si estamos $5 en la Copa. $5 por el saludo. Ah, bueno, sí, estamos en salud. No, usted me estaba preguntando, así que. Un saludo en la Copa. Mire, cuando y un usted, me pidió a mí sí, eso, señor. Yo le dije, tenemos un compañero en Quito. Pues. El compañero de Quito que sirva como vehículo, por favor, como puente, eso para mandarle un saludo a la prestigiosa familia Machado de Quito, ¿sí? Así que, por favor, un fuerte abrazo a la calificada no familia sé por qué, Machado. No sé por qué no me sorprende, pero bueno, no me sorprende. Pero se lo pide a él. No, señor, se lo pido directamente a él, que funja como vehículo, como puente. Roberto ¿Y en Guayaquil? No, llévatelos tú. Roberto ¡sufridor! Roberto Machado y familia, claro, sí, señor. No, mis compañeros, mis amigos. Calificada ¿Y en familia, prestigiosa y muy prestante. A toda la banda de la cafetería aquí cerquita de Urdesa. Ayer muy generosos con un servidor. Este público ecuatoriano es extraordinario. No pagaste aquí. Ah, pero un café, una gentileza. Está bien. ¿Qué tal el café? Muy rico. Un pequeño túmbero. Le tenemos un gran regalo a Samuel Vargas para que se lo lleve a Bogotá. Me voy en la A nombre de todos los que hacemos Marca 90, los que hacemos este programa Esto es Fútbol, Esteban Ávila en Quito y todo el equipazo que tenemos acá también en Guayaquil. Samuel no se va a ir con las manos vacías. Le hemos traído un dulce de canorte. Así es. ¿Sabe lo que es un dulce así de canorte? Como se lleva el cargamento de Prostaero, se llevará todo. Esta moto. Se lleva la moto Shinerai. Vargas vuelve en moto a Bogotá. Arranca octubre, arranca el último trimestre del año. Y tú también arrancas imparable en tu nueva moto Shinerai. La moto número uno del Ecuador. Durante todo octubre te regala una caja con 6 litros de aceite gratis.
tu amigo, así es, tu Moto Shinerai viene con 6 litros de aceite gratis. En este mes de octubre pide tu Shinerai con 3 años de garantía y 6 litros de aceite gratis en los distribuidores autorizados de todo el país. Shinerai, 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 la que no te falla, Borbor. La que no el te guapo falla. Del pueblo en la moto. Yo me subiría, pero no alcanzo. Oiga, y se lo ve grandota. El guapo del pueblo en la moto. Bueno. Oiga, quiero ayúdalo, estar. Coche, ayúdalo. Lo sacamos de acá. Guachito acaba de escribir. ¿Qué dice Guachito? Guachito dice... Fuera cabeza. Por favor, yo doy por convicción, no como otros. Son diestros y están con la zurda. Ahí sí se equivocaron. Si supiera... que mi ex me ofreció que haga videos contra el mejor de los caídos y me daba lo que quería. Le dije, se equivocó conmigo. Toda joda le paso, menos en mis ideales. Ahí está, Guachito, lo que les dije. Ahí está, Guachito. Aclaró, Guachito. Ni a mi compadre. Aclaró, Guachito. Y como tiene que ser, con honor, convicción y morir de pie. No sé si de pie, de rodillas tal vez, Guachito, pero... Pero en todo caso, saludos para Guachito. Espero que mañana se acabe el tema político ya. Sí, señor. En el chat. Por eso mejor nos vamos. Gracias a todos. Mañana tendremos una previa de película aquí en Marca 90 desde las 4:30, productor. Gracias, ¿no? A papá. 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde, 2 horas antes del encuentro entre Ecuador y Colombia. Es en serio, ¿ah? Señores, para despedir, la Pepa Jaboline. Y acá es ver... ¡Tiembla Ecuador! Vea, luego de la elección, el presidente Daniel Noboa, ¡el nuevo! ¡Tiembla Ecuador con Colombia! Deporte, ¡Luis Adrián Morejón será el ministro de Deportes, señores! ¡Suerte y buen éxito, Luis Adrián Morejón! Y también, tengo mi combinada. Ponga la producción. Antes que te la ponga la combinada, este dato de última hora. Lástima que no vino Guachito Sánchez. Quería que venga Guacho. Porque me acaban de pasar un dato de Clubes por Emelec. Hay una reestructurada comisión de fútbol. Y esta reestructurada comisión de fútbol ha tomado ya decisiones y cambios dentro de este cuerpo de directivos. ¿Se va o se queda Hernán Torres? Y no es de Torres. Dice que a nivel dirigencial... Hay cambios entre los que seleccionan jugadores, los que hacen escauteo, llaman, ¿no? Escauteo y todo eso. Así que hay cambios en esa comisión de fútbol que tiene el Club Sport Emelec. Yo quería que Guachito me confirme el dato, pero ya me lo acaban de dar acá y bueno. ¿Quién va ahí a decir? Les adelanto nada más. No se les adelanto. Ah, hay cambios, va a haber una nueva comisión de fútbol. Hay una nueva. ¡Mi combinada para este día! Aquí está mi combinada. Copia, ya sabes. Venezuela-Chile. Gana Veneca. Venezuela. Paraguay, Bolivia, empate. Venezuela. Par de muertos. Ecuador, Colombia. Gana Ecuador 3.5. Uruguay, Brasil. Gana Uruguay. ¿Qué le pasa a este man? Perú, Argentina. Gana Argentina, señores. Ahí está mi combinada. Con un dolarito. Gano 183 dólares con 3 centavos. Con un dolarito, con Sportbet, gana 183 dólares y algunos centavitos más. ¿Qué le parece? Ahí está mi combinada, señores. Chino, perdón. Mañana a las 4:30 aquí... La previa. La previa. Andrés Cuchme. Ah, entonces, ¡vamos, que ganamos! Entonces viene. Vamos, ¡qué guapo se lo ve, mi binomio! Yo lo despedí a Samuel del programa de hoy. Mañana va a estar con nosotros también. No, perdón, el día miércoles, después del partido... Samuel estará mañana va a estar conmigo en Quito. Antes de emprender vuelo hacia Bogotá, él hará escala técnica aquí en Marca 90 para dejar sus últimas impresiones ya con el partido jugado. Así que después Samuel, del partido. Para consolarlo, sí, señor. Muy bien, para que lo sigan tratando ahí con guante blanco. Después también está celoso. Una lucecita, mándenle a Quito porque vea lo oscuro que está, ¿no? En el programa del miércoles, después del partido, va a venir Guachito y le va a prestar el almohadón que usa. Yo mi esperanza es Guacho, que lo frene Guacho, porque ustedes han estado de una salamería. Pero tremenda. Viene a pranelero. Viene a hablar de fútbol, no a pelear. Nos vamos, señores. Un abrazo. ¡Esto fue! ¡Esto fue! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
con Colombia. Ese clavote no se Ecuador atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las vacas. La única y verdadera cadena nacional y mundial.